Llevamos mucho tiempo planificando nuestro día soñado. De verdad que me has hecho la mujer más feliz de este mundo. Has cumplido todos mis sueños y hoy llegamos a este día. Quiero decirte que estoy lista para pasar el resto de mis días contigo. Voy a estar ahí para ti en todo momento. Y hasta que estemos los dos viejitos en bastón, pues así seguiremos y te echaré la patita con los pies fríos todas las noches por el resto de nuestra vida. Me sorprendió la primera vez que lo escuché, porque midiendo casi 5 pies de altura, uno no puede pensar que Aya rompa un plato. La realidad es que el que conoce a Aya bien sabe que en actitud y con razón, Aya es una gigante. Ella pone todo su empeño y compromiso en su trabajo, familia y todo lo que hace. Y ciertamente no ha sido la excepción con su relación con Rey. Luego de unos meses de haber regresado a Puerto Rico, se nos vuelve a presentar la oportunidad de volver a Nueva York. Yo volví a Nueva York, Rey se quedó aquí. Y gracias a Dios que fue así. Porque si no hubiese pasado así, no se hubiera montado en aquel ascensor donde conoció a Dayaneri. Le deseo lo mejor de los éxitos en esta nueva etapa y que su amor dure toda la vida. Que iban los novios.